por una citación, que hoy tenía varias citaciones que había hoy en el juzgado, y quiero dar información sobre lo que se va produciendo y cómo van actuando determinadas personas que considero indignas y sin honor ninguno. Entonces, que son las personas que ahora mismo de alguna manera dirigen el Partido Socialista Obrero Español. Ustedes saben cómo nos cuestionaron a Juan Sánchez y a mí. Ahora mismo la querella es mía, personal, una querella criminal que le he puesto a tres personas: a Francisco Reyes, presidente de la Diputación y secretario general del Partido Socialista Provincial, a Pilar Parra Ruiz, como vicepresidenta de la Diputación, concejal de aquí, y ya no es nada más, aunque lo manipula todo maquiavélicamente, pero ella no está en ningún sitio para parecer que, como para pasar desapercibida, pero por sus obras luego no es así. Y a Daniel Campos, como secretario general del Partido Socialista Local, de la agrupación de Linares, ex parlamentario y candidato a la alcaldía de Linares futuro. Bien, todas estas personas que hicieron una serie de comentarios sobre mí, actuación como secretario general del PSOE, con la malicia máxima con que se puedan obrar en estas ocasiones, perjudicando a la institución, al ayuntamiento, porque lo han tratado de contaminar, lo han tratado de extrapolar, y de hecho se dieron de bruces con esa moción de censura, y sobre todo con la deserción tan indignante y que yo creo que lo inhabilita a todos. Todos los que han desertado, yo creo que lo inhabilita para concurrir en unas listas o para ir a cualquier lugar a ofrecerse para la política o para cualquier labor pública, porque no tienen, eso no tiene perdón. Bien, pues una vez más se convoca esto en el juzgado de Linares, en distintos juzgados, el 1 y el 2. Hoy Daniel Campos y Pilar Parra, al igual que Francisco Reyes, no han acudido, han mandado a sus... Ya no es que... No, es que no le ha recibido, no, es que no la... Claro, ya no se pueden ocultar, ya no pueden ocultarse. Y no han acudido y mandan, como es natural, a sus representantes jurídicos, a los juristas, al abogado o a procurador, para que los represente. Yo estaba allí, ¿eh? Yo he ido en todas las ocasiones, me he presentado como demandante, porque el que ha puesto la querella criminal he sido yo, ¿eh? Yo todavía no he recibido ninguna comunicación de que ellos lo hayan hecho. Por lo tanto, al final, mucho piarla, mucho cacareo, y ahora tengo yo que ponerle una querella criminal. Qué valientes fueron para jugar con el honor de las personas. Y qué cobardes a la hora de dar la cara. Qué deshonor. Debería darles mucha vergüenza jugar con el honor de las personas. Y por eso llegaré hasta las últimas consecuencias que pueda tener esto. Me van a soñar los que pretendían pasar página y que yo era historia. Me vais a soñar por maligno, por tramposo y por manipular la verdad de las cosas. Eso a unos cuantos que hay ahí, a estos en concreto, ¿no? Y ahora quiero dirigirme al resto de la militancia
y a los más pegadillos a esto, antiguos concejales, los concejales actuales y militantes del PSOE. ¿Todavía no le habéis mirado, le habéis preguntado a Pilar Parra, a Luis Moya, a Daniel Campos y a algunos más que fueron testigos en determinadas reuniones, de determinadas decisiones? ¿Todavía no le habéis preguntado si es verdad lo que decimos en este caso o lo que venimos manifestando Juan Sánchez y yo? ¿Todavía no le habéis preguntado qué hay de verdad? ¿Todavía no le habéis preguntado a los testigos de esas reuniones, de esas decisiones colegiadas? ¿Todavía no le habéis dicho a Pilar Parra si la cuenta era mancomunada y lo firmaba todo? ¿Todavía no le habéis preguntado al auxiliar del grupo de concejales y a Luis Moya todo esto? No sé. Me extraña una barbaridad que no se pregunten esas cosas. Porque a mí me gustaría saber la verdad si yo estuviese, fuese militante. De hecho, lo de la decisión sobre la aportación a mi persona fue hace más tiempo, pero la de Juan Sánchez había 15 o 20 personas y se han puesto en rueda de prensa y han dicho que no había ocurrido. ¿Todavía tienen la desvergüenza de seguir manteniendo tamaña mentira y tamaña falsedad y complicidad? Si es que no les extrañe, que no los mire a los ojos, a la cara. Bueno, yo sí los miro. Son ellos los que no pueden mirarme a la cara. Pero que los obvie, que no les tenga ningún respeto, sino que de mí emane nada más que indiferencia hacia estas personas. Porque los otros por lo menos lo han hecho por mantener un cargo. Que por cierto, ahora está en juego. Algunos ya, algunos no le van a poder pagar ni las 30 monedas de plata en Sevilla. Otra tampoco las va a poder mantener, probablemente, según los acontecimientos van ocurriendo. Y ahora, vaya por Dios, no habrá pan para tanto fiambre, seguramente. Y además no les ha servido para nada. Hacer daño a los demás, cuestionar, y ahora no tener ni la gallardía ni la valentía de presentarse en esto. ¿Cómo podéis ser tan cobardes, Daniel Campos, Pilar Parra, Francisco Reyes, Luis Moya? ¿Cómo podéis hacer esto? ¿Cómo sois capaces de injuriar, calumniar? Y seguro que hasta dormís tranquilo. Habéis acomodado la conciencia ya, ¿no? Y he dicho, no. Y además se justifica de cualquier manera, y repitiéndose mucho una cosa a sí mismo, al final termina hasta creyéndosela. Pero eso es patológico. Y con el tiempo perderéis el sueño. O tendréis otro castigo. Porque esos comportamientos normalmente acarrean, como no, en esto solo, acarrearán otras consecuencias. En fin, de cualquier manera, a estos traidores a Linares, que sobre todo son traidores a Linares, lo único que les vuelvo a decir es que aquí sigo, que aquí voy a seguir, mientras dure, como es natural, el mandato, que no me he ido ni he salido corriendo a pesar de los problemas que tiene Linares y mi ciudad. Que no me he ido al Senado ni a ningún lugar huyendo de la responsabilidad, sino que aquí me he quedado dando la cara en la peor de las circunstancias. ¿Y ustedes dónde están? Si ni siquiera van a juzgado a corroborar, tienen que mandar a otros.
Si quiero ver a un juzgado para que me miréis a la cara, si sois capaces de mirarme a la cara. Malas personas. Pero bien, de todas maneras, como me esperaba que, y así ha venido sucediendo, que no acudierais al juzgado, que sepáis que cada vez que tengáis, pero llegará el momento que vais a tener que comparecer. Y en vuestra ofensa está nuestra defensa. Y en nuestra cruz, vuestro calvario. Eso lo digo para los más espirituosos.